Catrinas de todos los tamaños y estilos invadirán Coatepec durante la celebración de Día de Muertos de este año. Del 28 de octubre al 2 de noviembre, este personaje alusivo a esta fiesta tendrá su festival, que desbordará cultura. Por primera vez, una Catrina monumental de 10 metros adornará el centro, una exposición fotográfica y una muestra de altares de muertos en el Palacio Municipal, y los recorridos y leyendas dentro del Panteón Municipal son parte de las actividades que ofrecerá este pueblo mágico a sus habitantes y visitantes. El día 25 de noviembre vamos a instalar aquí en el parque una Catrina Monumental de 10 metros. Ese día están también invitados para que vean cómo se instala esta Catrina Monumental de 10 metros elaborada por el profesor José Luis Zacarías. Y ahí, bueno, pues también les queremos pedir que nos ayuden a promocionar para que todos los prestadores de servicios, para que todos los vecinos, sobre todo del centro histórico, pues puedan adornar el frente de sus negocios, el frente de sus casas con algo alusivo al Día de Muertos. El día 28, eh, viernes 28 de octubre a las 6 de la tarde, vamos a hacer la inauguración del festival. El viernes 28 de octubre se premiará la mejor caracterización de la Catrina y para quienes deseen elaborar su propia calavera con papel reciclado, el taller Pajonares ofrece opciones para elaborar cartonería los jueves y viernes por la tarde. De nuestro taller, eh, pues estamos realizando este taller de Catrinas. Se hizo la invitación a todo el público, a todo el público cuatepecano eh, Hubo una gran respuesta de la población. Se tienen aproximadamente más de 100 piezas de cartonería este, cartonería tradicional. Eh, hay diferentes temas de, de estas piezas: tenemos calaveras, tenemos catrinas. Tengo entendido que están elaborando jarochas, teguanas, un sinfín de personajes que van a engalanar todas las, las calles de nuestro Cotepec. La fiesta seguirá con los sones y las danzas de la Viejada. Así regresará el Chantolo el 30 de octubre. Y para quienes gusten de las leyendas, se ofrecerán recorridos en el Panteón Municipal. Otra opción a visitar es la Casa de la Cultura, que durante esta temporada será un museo. Cuatepec espera así con estas y otras actividades a todos sus visitantes, para celebrar en grande la fiesta de Día de Muertos y Todos Santos. Héctor Juanz, RTV, más noticias.